trabajan bien y nosotros regalamos luego la posibilidad de que nos empaten. Estamos dejando ir puntos muy valiosos en nuestra casa. Ya van 6 puntos que se nos van de aquí, que los teníamos en la bolsa y que dejamos que el rival nos los quitara. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes, ¿no? Y bueno, pues ahora salir a buscar puntos de visitante. No, bien, la verdad es que se plantó ahí un par de jugadas que pudo haber hecho más daño. Un centro estuvo a un buen nivel. Como se los dije el día de la conferencia, tanto Gio como Benedetti tienen que ir agarrando ritmo de partidos. Estuvieron mucho tiempo fuera y que bueno, pues obviamente les cuesta. Sobre todo Gio, que venía de mucho tiempo fuera y viene justo una lesión. Entonces, hoy está volviendo a retomar ritmo, ¿no? Entonces, tenemos que ir de a poco esperando que vayan adquiriendo mucho más nivel. Hicieron muy buenas jugadas los dos, pero bueno, queremos que sea mucho más constante, ¿no? A ver, la gente, ya sabemos que la gente es así, la gente exige ganar y a este equipo más, pero abucheos, ¿en qué sentido? Le tiraron una pelota para atrás, fue lo único que se escuchó abucheos. La verdad es que, pues obviamente que nosotros tenemos que apoyarnos con nuestro portero, por más que la gente abuchee o no abuchee, tenemos que tratar de jugar por toda la cancha. Intentamos llegar, intentamos ganar, desafortunadamente no la pudimos meter otra vez. Hoy el arquero de Dios hace una gran atajada sobre la hora para poder sacar un resultado para ellos, pero bueno, pues así es el fútbol. Memo se tira, la desvían y bueno, pues ahí no tiene nada que hacer, ¿no? ¿Qué hablas de 5 partidos sin victoria? ¿Por qué no dices que es el único equipo que ha perdido un solo partido en el torneo? Hemos perdido una sola vez. Con tantos lesionados, ustedes ya nos daban por muerto y seguimos ahí, estamos peleando, estamos en segundo lugar empatados con Querétaro. O sea, el equipo está ahí y hemos dejado ir puntos más allá de que porque si es calidad o no calidad o porque si han sido victorias o no victorias, porque los hemos sufrido distracciones porque nos pusimos arriba en 3 partidos de local. Contra Pachuca hasta un penal fallamos. Entonces, si nosotros hubiéramos conseguido esos puntos, hoy estaríamos con 23 puntos, pero no los tenemos. Y como siempre he dicho, el hubiera no existe. Hoy tenemos que estar concentrados, pero seguimos siendo un equipo que ha perdido un solo partido. Me importa que haga Luis Reyes en San Luis, cabrón. No está aquí, cabrón. Lo del cambio de banda, movimientos tácticos, nada más. Pensamos que Paul podía estar mejor parado por izquierda y hoy Jorge aprovecharlo con su velocidad por izquierda, ¿no? Por derecha, perdón. Y lo hicieron bien. No la metimos, tuvimos ahí un par de ocasiones que pudimos haber resuelto el partido, pero así es, el Querétaro no es un equipo fácil, por algo está ahí arriba en la tabla, también está en segundo lugar, no es que hoy empatamos contra el penúltimo lugar, empatamos contra el segundo lugar de la tabla, y la verdad es que nosotros teníamos el partido, lo dejamos ir de nuestras manos. No sé si es penal, la verdad es que yo de donde estoy parado no tengo ni monitor ni nada, así no lo puedo hablar, lo que sí me queda claro es que es roja. O sea, si es penal o no es penal, el árbitro está mucho más cerca que yo, el abanderado estaba sobre la línea, no lo sé. Voy a revisar la jugada, pero la jugada como la vemos, para mí es roja. Que yo fue lo que le comenté al cuarto árbitro, no le reclamé si era penal, ni le pregunté. La jugada me dijo, no, es afuera. Le dije, no, la pregunta es, ¿no es roja la jugada? Porque es un planchón. Es la misma jugada con la que me echaron la semana pasada a Córdoba. La misma jugada con la que expulsaron al jugador de Puebla. Son jugadas que se estaban considerando esos pisotones de frente como tarjeta roja. Después no sé si es penal o no es penal, la verdad es que no tengo que revisar. Pero de donde yo veo la jugada, la plancha, para mí es roja, no sé. Después los árbitros. Pero vuelvo a lo mismo, si en todos los partidos hay una revisión, ¿por qué en este no dice, hay una duda si es roja, si es amarilla, si es, como decía, naranja? Pues vela a ver para que lo decidas. Si después él regresa y dice, no es roja, es amarilla, está bien. Yo creo que retomamos esa iniciativa de nuevo, ese querer ser, esa motivación por seguir demostrando lo que el equipo como viene jugando, ¿no? Creo que es un partido intenso donde cualquiera puede haber ganado, como sucedió, los dos empatamos, pero un partido yo creo que bonito, bien jugado por las dos partes. Sí, yo creo que cada día que pasa o cada jornada tratamos de llevar la doble participación que el equipo lleva, ¿no? La del porcentaje, aprovechando que habían perdido algunos equipos donde se está jugando la porcentual y lo que es la posibilidad también de ser un equipo protagonista y buscar en un momento dado también esa opción como una consecuencia del buen accionar del equipo para poder calificar. Pero hoy ante un buen rival creo que es bueno para nosotros, nos confirma en un momento dado
la capacidad que tiene el plantel, y creo que eso nos da la confianza para seguir con esa idea, con esa mística, para seguir trabajando todos los partidos de la misma forma. Gracias. Yo creo que no tenemos que cambiar nada. Yo creo que el equipo sabe a qué juega, ha venido jugando ya 9 jornadas y creo que el equipo tiene que seguir mostrando esa cara, ese gusto por seguir jugando bien, ser intensos durante todo el partido, tener la actividad, o sea, de ganando o jugar fuera de casa y dentro de casa. Creo que no hay nada que estar demostrando, es buscar precisamente reafirmar lo que el equipo tiene que seguir contra el Necaxa y contra cualquier otro. Es un tema que a lo mejor nos compete mucho a nosotros en ese sentido, ¿no? Todos sabemos cuál es la idea de cómo se dio ese grito en nuestro fútbol. Sabemos que es una broma, es una forma. Creo que es mucho más agresivo el hijo de Pú que eso. Pero como ha sido a través de tantos años, eso sí no le han querido quitar nada. Entonces, esto a lo mejor es en teoría una cuestión, ¿no? En teoría es homofóbica. Sabemos que en México no es homofóbico. ¿Y cree que se logre erradicar por completo? Pues yo creo que si va a haber sanciones, yo creo que el público tiene que entender que no es conveniente. Podrán utilizar otro argumento, ¿cómo se llama? Pluto. Ya con eso cambia un poquito, ¿no? Ya no pueden decir nada, ¿no? ¿Una pregunta más? Gracias. Gracias.